Amén. Le invito a que abra su Biblia, desbloquee su celular, su tablet, no sé dónde usted trae la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Los que lo encontraron, digan amén. Amén. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 3. Y dijo Dios. Vamos a quedarnos con eso. Amén. Y dijo Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde. Amén. ¿Cuántos han venido con necesidad hoy día? ¿Cuántos han venido buscando algo del Señor? ¿Cuántos han venido por obligación? Amén. Ninguno vino por obligación. Amén. Venimos porque quisimos. Amén. Porque necesitamos. Y porque creemos por medio de la fe que Dios está en este lugar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre amado, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Rey de Gloria, porque tu amor y misericordia nos ha acompañado cada día de nuestra vida. Gracias te damos, Rey de Gloria, porque tú, Rey de Gloria, en la cruz, Padre Santo, diste, Señor, tu vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que conociéramos, Rey de Gloria, quién eres tú, nuestro Salvador, para que conociéramos tu santo nombre, para que pudiéramos ser bautizados en ese nombre, para que el regalo de tu Espíritu Santo descendiera sobre nuestras vidas. Tenemos tanto de qué agradecerte, Dios Todopoderoso, tanto por qué levantar nuestras manos y darte una gloria y darte una alabanza, Señor, y reconocer que solo tú eres digno, Padre amado, de toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Te alabamos en esta tarde, te damos gloria, te damos honra, porque tú mereces ser adorado, exaltado por los siglos de los siglos y eternamente. Bendice, Señor Jesucristo, a tu iglesia, bendice a mis hermanos en esta tarde, ten nuestros oídos prestos a escuchar tu palabra, habla por medio de este siervo, habla por medio de mi boca, Dios Todopoderoso, que no sea boca, palabra mía, Señor, sino que sea tu palabra, Dios Todopoderoso. Te damos la gloria y te damos la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento diciendo gloria a Dios, mi hermano. Aleluya. Amén. Mira al hermano que está al lado tuyo y primero dile Dios te bendiga. Parece que algunos no se habían dicho el Dios te bendiga, amén. Ahora míralo de nuevo y dile, Dios te quiere hablar. Aleluya. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos creen que cuando alguien habla acá adelante, Dios habla? Por medio de la fe, amén, nosotros creemos que Dios nos habla. Y hoy día hemos venido a escuchar a Dios. Y leíamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, amén. Yo creo que todos lo conocen.
o lo han escuchado en algún momento, amén, que habla respecto a la creación. Amén. Y parte el primer versículo diciendo que en el principio creó Dios los cielos, o sea, el cielo que vemos nosotros, el segundo cielo que es el universo y el tercer cielo. Amén. Dice que en el principio creó Dios los cielos y creó la tierra. Amén. Ese primer versículo de Génesis nos está hablando en una forma completa de lo que viene un poco más adelante, verso a verso. Amén. Porque ya nos está diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero después nos empieza a explicar, punto por punto, cómo Dios va creando. Amén. La palabra Génesis está en griego. Amén. Y significa origen. Amén. Origen. Amén. El origen de algo, cómo algo se crea, cómo algo se origina. Amén. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. O sea, nos habla que en un momento inicial había un poco de caos dentro de lo que Dios estaba haciendo. Amén. ¿Para qué? Para que posteriormente todo esto fuera ordenado. Amén. Dios crea como una masa primigenia inicial, pero ahora hay que empezar a darle forma. Amén. Y Dios empieza a hablar. Dice la palabra en el verso 3, y dijo Dios. Ese primer momento, amén, es cuando Dios habla. Amén. ¿Y qué es lo primero que crea? La luz. Y dijo Dios, hágase, o sea, la luz. Amén. Lo primero que él crea, la luz. Pero si empezamos a pensar un poco más, nos vamos a dar cuenta que ya habían cosas que existían. Por lo menos Dios existía desde antes. Amén. Y siempre existió. Dios es eterno. Amén. Dios es amor, por lo tanto el amor ya existía. ¿Me entienden? Porque es algo que está en él. Su justicia, su misericordia, su bondad. Amén. Cosas que ya existían antes porque son parte del carácter de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, había algo también que estaba con Dios desde el principio. Amén. Y ese algo produjo un sonido. Usted sabe que el sonido tiene que tener un medio para que se pueda propagar. Amén. En el universo, cuando los astronautas salen de la Tierra, amén, y van camino a la Luna, ellos no sienten el ruido del motor, afuera no se puede sentir nada porque en el universo el sonido no viaja. El sonido viaja acá, las ondas las escuchamos acá. Así que los fanáticos de la Guerra de las Galaxias, lo siento, pero eso no pasa. Esas explosiones, ese ruido, eso no pasa. ¿Amén? Pero sin embargo, la voz de Dios es tan fuerte y potente que no necesita un medio para poder escucharse. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Estaba todo desordenado, estaba todo vacío, pero cuando Dios habla, la voz de Dios se escucha. Y cuando Dios dice, hágase la luz se hizo. Porque Dios, cuando crea, Él no necesita moverse, tomar algo, formar. Él habla y aparece. Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, y la tierra tuvo que obedecer al mandato de la voz de nuestro Dios. La naturaleza hasta el día de hoy obedece a la voz de Dios. Mucha gente ha intentado de entender durante siglos cómo funciona la voz y el lenguaje de Dios. Amén. Incluso los judíos tienen una rama esotérica
que hablan respecto a la creación de Dios como una especie de sustancia, que la palabra es una especie de sustancia. Y tienen sus leyendas, no sé si han escuchado hablar del golem alguna vez, que es un experimento en el cual unos científicos en la leyenda encuentran cómo era el lenguaje de Dios, esa sustancia, y le dan vida al barrio y en vez de crear un ser viviente, crean un monstruo. Eso es esoterismo judío. ¿Amén? Leyendas. Pero nosotros creemos que Dios, con su voz, creó todas las cosas. Cuando Dios habla, amén, lo que no existía comienza a existir. Dice la palabra de Dios, amén, Romanos capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Algo que no existe, Dios lo crea con su voz. Amén. Algo que no es posible ver, cuando Dios habla, empieza a existir. Tenemos un Dios todopoderoso, maravilloso, que cuando habla, empieza a crear, empieza a hacer. Cuando Él declara una palabra, esa palabra se va a cumplir. Y se va a cumplir en tu vida y se va a cumplir en mi vida. Mira al hermano que está al lado tuyo y dile: no estoy enojado. Hay algunos muy serios hoy día acá. Amén. Es difícil entender o comprender la naturaleza de nuestro Dios. Es difícil entender cómo Él funciona porque es demasiado grande. Sus caminos son irreconocibles para nosotros. Nosotros nunca vamos a lograr entender cabalmente cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios, cómo crea Dios. Pero la palabra nos dice que Él crea con su voz. Amén. En Hebreos 11, del 1 al 3, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Una creación magnífica, una creación espectacular, hecha en 6 días solamente porque Dios habló. Amén. Pero en el Nuevo Testamento se ahonda un poco más. Amén. Y se nos explica un poco más. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. Amén. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y la tiniebla no prevalecieron contra
ella. Juan nos empieza a explicar y nos dice, hey, sí, en Génesis Dios crea por medio de su voz, Dios crea por medio de su palabra, pero ojo, la palabra de Dios en el libro de Juan nos está diciendo y nos está explicando algo distinto. En el principio, volvemos al principio, en el principio estaba el verbo, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra estaba con Dios. Pero Dios mismo es la palabra. Dios es palabra. Amén. Por lo tanto, cuando Dios habla, es el mismo moviéndose, el mismo actuando, el mismo creando. Y dice que ese verbo, esa acción, esa palabra activa, amén, ese logos que hablaban los antiguos, es Jesucristo hecho carne. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Amén. La misma palabra que creó el cielo y la tierra tomó un velo de carne y habitó en medio de nosotros. Amén. Es maravilloso darnos cuenta que Dios, su eterna deidad, todo lo grandioso que Él es, tomó una decisión de hacerse hombre y habitar entre nosotros. Pero no solamente eso, sino que lo que Dios creó en el principio también andaba con Jesucristo caminando. Amén. Aleluya. Y aquella luz verdadera, dice Juan capítulo 1 versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aleluya. La voz de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne. Amén. La palabra creadora de Dios tomó forma humana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Quién sabía todo lo que yo he hablado? ¿Quién lo conocía? Hermano, levante la mano y diga amén. Si lo sabe. Amén. ¿Usted lo había escuchado, no? ¿O es primera vez que escucha esto? Si me responden, se los agradezco. Amén. ¿Lo había escuchado antes? Y parece como que lo sabemos tanto que ya no nos causa emoción. Amén. Lo vengo escuchando desde que soy niño y ya como que ya no me causa mucha emoción. Porque yo entiendo y comprendo que Jesucristo es Dios. Amén. Que Él, que Dios Todopoderoso, fue manifestado en la carne. Amén. Y que la palabra creadora es la misma palabra que mora en Jesucristo. Amén. ¿Cuántos necesitan escuchar palabra de Dios hoy día? ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? ¿Cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios? Nosotros escuchamos la voz de Dios, amados hermanos, leyendo su palabra. Amén. Orando. Viniendo a la iglesia y escuchando al predicador. Amén. Pero Dios nos habla de distintas formas y de distintas maneras. Nos habla antes de tiempo, en tiempo y después de tiempo. Pero constantemente, día a día, Dios nos habla. Y cuando Dios
habla no deja de ser distinto al Dios que creó todas las cosas. Cuando Dios habla hoy, es el mismo Dios que creó el universo por medio de su palabra. Cuando Dios te habla y te dice levántate y anda, es el mismo Dios que le habló a Lázaro, es el mismo Dios que le dijo a la luz sea la luz, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. La voz de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre. Y de la misma forma que crea desde el principio, hoy quiere crear en ti algo nuevo. Porque lo que está destruido, lo que está destrozado, lo que está hecho mil pedazos, Dios hoy lo quiere restaurar, lo quiere volver a hacer nuevamente. Él quiere crear en ti un corazón nuevo, una relación nueva, una vida nueva, y para que la tengas en abundancia, hoy y para siempre. Pero para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Iglesia, gran parte del problema que nosotros tenemos hoy día como cristianos es que no escuchamos la voz de Dios. Y cuando la escuchamos, cerramos nuestros oídos y seguimos viviendo nuestra vida. Pero hoy Dios quiere decirte, es necesario que empieces a escuchar mi voz. Porque si la tierra escucha la voz del Señor y se adora a la voz de Dios, cuanto más nosotros que somos sus hijos no vamos a escuchar la voz de nuestro Padre que nos dice, levántate, levántate, levántate. Yo te voy a decir algo hoy. Es necesario que despiertes porque estás durmiendo. Es necesario que te levantes porque estás en el suelo. Es necesario que te des cuenta que viniste a la iglesia porque Dios está en este lugar. Si no estás consciente de que Cristo está acá, hermanos míos, esto se acabó. Se cierra la puerta de la iglesia y no hay más. ¿Por qué? Porque tenemos que tener fe que cuando venimos a la casa de Dios, venimos a encontrar al autor de la vida, al creador de todas las cosas. Y nuestra actitud tiene que ser de alabanza, tiene que ser de adoración, tiene que ser de entrega, tiene que ser con desesperación. Me voy a moler hoy día acá predicando y quizás gritando, pero no me interesa, porque hoy día hemos venido a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y llevas más de la mitad del culto sentado esperando que algo pase cuando Cristo está en este lugar. Para la basala dala ya la barala dala la barala dala dala ya la barala dala. Yo no he venido a este lugar a jugar. A mí me dijeron, hermano Esteban, predique la palabra del Señor. Y cuando me dijeron eso, yo dije, amén, acá estoy y lo voy a hacer. Me da lo mismo si hay 5, 10, pero lo voy a hacer como si hubieran multitudes, porque ese es mi papel y eso es lo que tengo que hacer yo. Cuando tú viste la hora y dijiste, voy a ir a la casa del Señor, ¿qué pensaste? Voy a un culto más. ¿Voy a ver qué hablan? ¿O voy a adorar al que merece ser adorado? Iglesia, despierta. Iglesia, despierta. Cristo está en este lugar. Alabanza, la dala y arrala, barala, dala, dala y arrala. Sácate la venda de los ojos. Cristo viene pronto. Y si no hay aceite, la Virgen no se va a ir con el esposo. ¿Dónde hay aceite?
Ayer hablábamos con los jóvenes. ¡Ey! Es momento de dejar de jugar a ser cristianos, porque el diablo no está jugando a ser diablo. Y venimos al culto esperando a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. ¿Irá a pasar algo? ¿Dónde está tu fe? Amado, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu danza? ¿Dónde está tu alabanza? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está? Te pregunto, ¿dónde está? ¿A qué hemos venido hoy día? A adorar al Señor. Entonces empecemos a hacer que esto sea un culto espiritual y no un culto racional solamente. ¿Cuántos han venido con necesidad el día de hoy? ¿Cuántos creen que Dios puede responder? Dios te va a responder. Dios va a hacer milagros y prodigios. Pero es necesario que la iglesia empiece a escuchar a la voz del Creador. Empiece a escuchar la voz de Dios. Nuestra condición de la semana pasada, que quizás estaban muchos enfermos y estábamos medio acongojados y muchos con miedo, eso ya pasó. Déjalo atrás. Ahora venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, no podemos venir a la iglesia a adorar al Señor con miedo, porque Él nos hizo libres. No podemos venir ahí, que no me salude, que no me dé un abrazo. Yo entiendo que el pastor lo pide porque hay que cumplir cosas, pero yo sé que Él no quiere. Perdón, pastor. Mira cuán bello, cuán hermoso es habitar los hermanos. ¿Cómo dice? Juntos, alabanza tu nombre. ¿Y cómo? Y en armonía. Hay que empezar a moverse. Hermanos, pase lo que pase o venga lo que venga, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios no ha cambiado. ¿Te acuerdas del último culto en el cual pasaste adelante danzando y saltando? Dios sigue siendo el mismo. El que cambiaste fuiste tú, porque vienes con temor, porque vienes con miedo, porque vienes pensando que te puedes contagiar de algo, porque quizás me van a decir algo, o porque simplemente me siento frío. Pero eso tiene que romperse en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, hay que empezar a activar nuestra fe. Hay que empezar a activar lo que Dios puso en nuestros corazones. Ahora he puesto este tesoro en vaso de barro para que la gloria sea de Dios. La voz de Dios. Yo necesito que Dios me hable. Pero venimos escuchando a Dios tanto tiempo y las cosas siguen igual por culpa de nosotros. Aleluya. Jesucristo dice en el libro de Juan, capítulo 10: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, aleluya. ¿Y sabe qué hacen las ovejas? Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé si aquí hay ovejas de Dios, pero Dios nos está llamando a algo más. Dios quiere algo más de su iglesia.
demasiado tiempo con miedo. Es momento de quitar el miedo y empezar a adorarle, empezar a predicarle, empezar a exaltarle. Y si se nos va la vida, que se nos vaya, iglesia. ¿Cuál es el fin del evangelio? El cielo. Y yo pensé que todos iban a gritar a unísono. El cielo, la vida eterna, irnos con el Señor. Y me quedaron mirando. Hasta los niños de la escuela dominical me hubieran respondido más rápido. ¿Cuál es el fin? Hermano, hermano, ¿para dónde vamos? ¿Nos vamos a Nueva York, a París, a Londres? ¿A dónde nos vamos? ¿A la luna, a Marte? ¿A dónde nos vamos? Yo me quiero ir para el cielo. Yo creo que tú también te quieres ir para el cielo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que caminar mirando hacia arriba. Pero el 90% del tiempo miramos caminando para abajo. Amén. Y la palabra de Dios dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y nuestro corazón lleva demasiado tiempo mirando para abajo y no mirando para arriba. Es duro, pero es verdad. Hermano, empecemos a mirar la gloria. Empecemos a mirar la santa ciudad de Jerusalén. Empecemos a mirar las nubes, porque en algún momento va a sonar la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos y veremos al Señor en las nubes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos ahora una ciudadanía que no es de este mundo, sino que es de allá arriba. Amén. Pero estamos preparando, estamos escuchando a Dios, estamos preparando nuestro caminar. ¿Qué estamos haciendo? Jesucristo habla de una parábola de un siervo que trabajó todo el día y que cuando llega su Señor le dice: ahora cíñete y sírveme. Amén. ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos trabajando? Por sobre todo, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Estás escuchando la voz de Dios en tu vida? Porque Dios tiene propósitos contigo y propósitos con tu familia, que son más allá de tener una casa, un buen trabajo, un auto y un bienestar económico. Que va más allá de tener salud. Que son las cosas que de por sí nos mantienen acá. Dios tiene un propósito espiritual. Amén. De crecimiento espiritual. Pero el gran problema es que somos nosotros los que hacemos que Dios detenga su plan en nuestras vidas. El principal muro para servir a Dios, para hacer su voluntad y su obra, somos nosotros mismos. Y yo me pregunto, iglesia, ¿no estamos aburridos de vivir como estamos viviendo? ¿O estamos demasiado complacidos con las bendiciones que dejamos a un lado lo que es el sacrificio por la obra del Señor? ¿A cuántos quieren que les vaya bien? ¿Y cuántos están dispuestos a dejar todo eso por la obra de Dios? Wow. Wow. ¿Cuántos están dispuestos a entregar todo? Bien.
piénselo. Dios necesita trabajar en nuestros corazones. Iglesia, necesitamos purificar nuestros corazones. Necesitamos purificar nuestra alma de las cosas que están yendo en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes cuándo vas a ser libre? En el momento en que todo eso salga de tu corazón. Cuando se vaya todo eso que está interponiéndose entre la gloria de Dios y tú. Cristo viene. Y hace 20 años atrás hubiera sido un cliché para meterle miedo a los hermanos del pueblo. Amén. Yo nací en la iglesia y escuchaba siempre: hermano, Cristo viene, y todos: amén. Y yo, siendo un niño, decía: bueno, pero debe faltar mucho tiempo más. Amén. No sé, unos 20, 30 años más. Quizás cuando tengo unos 50, 60, quizás el Señor viene. Pero hoy día es cosa de mirar hacia afuera y darnos cuenta de que, hermano, esto ya está. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos cabida en este mundo. No tenemos cabida. No tenemos espacio. El mundo está coartando todas nuestras libertades. Todo lo que nosotros somos. Toda nuestra ética, nuestra moral, nuestros principios. Y atenta en contra de nuestras creencias. Pero va a sonar la final trompeta. Y Cristo nos va a venir a sacar de este mundo. Y tenemos que estar apercibidos. Y tenemos que estar como las vírgenes prudentes que tenían aceite. Buscando, buscando, buscando. ¿Sabe una de las palabras más duras que hay en Apocalipsis para la iglesia? Es que tengo algo contra ti. Y es que has dejado a un lado tu primer amor. Alabasa la dala y arralaba dala dala y arralai. Has dejado a un lado ese amor inicial que tenías por la obra de Dios. Ese gozo. Amén. Ese amor por todo lo que tú hacías, ya lo dejaste a un lado porque te acostumbraste. Si usted lee la iglesia, era una iglesia que hacía todo bien. Pero tengo algo contra ti. Dejaste a un lado lo principal. Dejaste a un lado el amor por el que tú haces las cosas. Cuando cantas en el coro, ¿cantas con amor? Cuando alabas en el coro, ¿lo haces con amor o porque te dicen que cantes? Amén. Cuando te toca predicar, ¿predicas porque te mandaron o porque de verdad sientes que Dios algo tiene que hacer? Cuando invitas a alguien, ¿lo haces por amor o lo haces porque en verdad es lo que tenemos que hacer? Iglesia, escucha la voz del Creador. La misma voz que creó todo es la voz de Jesucristo, que se paró afuera del sepulcro de Lázaro y gritó: Lázaro, ven fuera. Hay algo que está muerto y que tiene que resucitar. Hay algo que está muerto y que tiene que volver a nacer. Hay algo que está muerto, pero Cristo le quiere dar vida y vida en abundancia. No el próximo culto, sino el día de hoy. Hay algo que tiene que despertar de ti. Hola, hermano Esteban, se subió a retarnos hoy día. No, yo no me subo a retar a nadie. Yo solamente siento en el Espíritu
observo y veo. Y a muchos de los que están acá, ¿saben cómo los veo? Obsérvate. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas a Cristo en tu corazón. Esta iglesia hoy necesita de Cristo en su corazón. ¿Sabes lo que necesita hoy día esta iglesia? Postrarse. Postrarse de rodillas y pedir perdón. Es duro hablar de acá adelante, pero no me voy a callar. No me voy a callar, iglesia. ¿Y sabes por qué no me voy a callar? Porque yo a ti te amo, porque eres mi hermano. Y porque Dios te ama y dio su vida por ti. Pero no podemos seguir estando en la condición en que hoy día llegamos. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Yo necesito de Dios hoy. Y tú necesitas de Dios. A pesar de que estás sentado, ya algo te está diciendo: no, es que yo no necesito de Dios. Sí, tú necesitas de Dios hoy. Tú necesitas un renuevo de parte del Señor. La presencia del Señor está en este lugar. ¿Y sabes qué? Él no está enojado. Él te quiere abrazar. Pero el Padre no fue a buscar al hijo pródigo. El Padre no fue a buscar al hijo pródigo. El hijo pródigo fue el que volvió a la casa de su padre. Y cuando llegó a la casa de su padre, pensando que iba a ser el último de los siervos, se encontró con su padre esperándolo, porque había vuelto a casa. Y salió corriendo. Y lo abrazó y le puso un anillo e hizo un festín. El hijo pródigo, siempre decimos, es el hermano que se descarrió. El hermano que está allá afuera. Pero muchas veces venimos a la casa del Señor como el pródigo. Dios nos ha bendecido tanto y tenemos tantas bendiciones, pero llego a la casa del Señor y es como si estuviera comiendo algarrobas. ¿Sabes lo que puede hacer hoy día la diferencia? Un cambio de actitud de nosotros. Lo que hoy día va a hacer que este sea un culto más, o que sea un culto de esos cultos que nos vamos a recordar para siempre, es tu actitud en la casa de Dios.
Alguien necesita sanidad, Dios quiere sanar. Alguien quiere libertad, Dios quiere libertar. Alguien quiere bendición, Dios quiere bendición para ti. Alguien quiere algo, Dios lo tiene todo, pero no es lo primordial. Lo que Dios está viendo hoy día es mi actitud. ¿Me voy a quedar sentado haciendo como que no pasa nada? ¿Voy a cerrar mis ojos y voy a cantar? ¿O voy a empezar a clamar? Aunque no quiera, yo te clamo. Aunque sienta que no lo necesito, yo te necesito. Aunque tengo miedo, tú me das valentía. Alabaza la dala y arralabara la dala y sai. ¿Quién quiere hoy tener una actitud distinta? No porque lo digo yo. Oh, aralabasa la bala y aralabara la bala y alabasa. ¿Quién quiere hoy decir yo te necesito? Aralabasa la bala y aralabara la bala y alabasa la bala. Aleluya. ¿Quién necesita postrarse? ¿Cuánto tiempo llevas sin postrarte? Alaba y salada la yarra, alaba, dala y asala. ¿Cuántas semanas llevas sin derramar tu corazón ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto tiempo llevas? Te pregunto, iglesia. Sin rendirte ante tu creador. Ahora la vas a la 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 la. Ríndete. Ya no luches más. Tú no puedes ir en contra del Señor. Entiende eso. Ahora la vas a la dala y a la bala. No sirve de nada seguir luchando con tu orgullo, con tu ego, diciendo no, es que yo aquí, es que yo allá. No, 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 no. Porque su palabra dice que ante él toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará. Pero tienes que rendirte para que el altar sea hecho nuevamente. Las rocas tienen que estar tiradas en el piso. Eso no dejes de buscar. Para la basa la da la da la ya la para la. Ara la basala da la barala da la yarra la basala da la la yarra la barala. Oh, barala da la barala da la yarra la basala da la bala da la yarra la barala da la yala barala yala.